Fuertes daños materiales en vehículos dejó como resultado un accidente de tránsito tipo colisión entre un vehículo tipo pickup con placa HBQ 7083 y una unidad de transporte tipo autobús con placa HCR 7662, a mediaciones del barrio Esperanza. Entre un vehículo tipo pickup marca Ford Ranger con placa HBQ 7083 y una unidad de transporte de servicio contratado tipo autobús, quien pues en estos precisos momentos vamos a intentar dialogar con uno de los dueños, en este caso de la unidad de transporte de autobús, que nos puede explicar un poco qué fue lo que pasó en este momento. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Ariel Oliva. ¿Qué fue lo que pasó? No, el bus viene del lado de allá de Catrachito, va para la universidad a dejar los estudiantes y el carro negro viene de aquella parte y se cruzó. ¿No hizo el alto el carro? No hizo el alto. No hizo el alto. Sí. Y vemos que el bus pues ha resultado con afectaciones y también el carro tipo vehículo pick-up. Sí. ¿Han dialogado ustedes con los dueños en este caso? ¿Qué les han Sí. dicho? Estamos dialogando con el muchacho que dice que arreglemos de buena manera y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Hay necesidad de llamar a la policía de tránsito o van a acordar entre ustedes? Mire, estamos acordando con él, ¿verdad? Pero si no acordamos no llegamos a un acuerdo, tendría que llamar Que a las llamar atrás. autoridades. Sí. Si usted ya hizo una revisión del autobús, más o menos cuánto se gasta y así, para llegar al acuerdo con él. Claro, ya el pintor aquí está y ya hicimos el presupuesto junto con él. Y más bien yo le estoy echando la mano ahí en cuestión de que yo tengo que buscar otras unidades porque es una semana lo que es. Claro, una unidad de trabajo, una semana de trabajo. Una semana de trabajo. Yo le digo que, por ejemplo, a mí no me afecta el bus ni el sábado ni el domingo porque los estudiantes ya viajan de lunes a viernes. Claro. ¿En esta ocasión hubieron personas heridas o...? No, gracias a Dios no, porque ya el bus venía ya completamente vacío, solo traía a las dos muchachas de la universidad. Ajá, ya afortunadamente no hubieron Sí, personas heridas, entonces. no. Solo daños materiales. Solo daños materiales. Así, ¿a diario viaja este bus y primera vez que pasa este tipo de cosas? Sí, fíjese que gracias a Dios tenemos 13 años en el transporte Brigitte y es primera vez que pasa una No situación sé de eso. esta, pero usted sabe que andamos en la calle y estamos expuestos a esto. Así es. Nadie va a querer hacer esto, ni él ni nosotros. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Parte de los testimonios, en este caso de los dueños de transporte de esta unidad de autobús como con placa HCR 7662, que ha recibido pues este accidente de tránsito con daños materiales, afortunadamente, y según los relatos nos comentan. Ustedes manejaban, bueno, no quieren dialogar, ustedes manejaban este vehículo. Ah, ok. Bueno, es parte de los testimonios que pasa acá y vemos que quien ha resultado con bastantes afectaciones en esta ocasión es el vehículo tipo pickup, marca Ford Ranger, quien según relatos, él aparentemente no se percató o no se fijó del alto y cruzó pues de un solo, de una vez. Afortunadamente no hubieron personas heridas en esta ocasión, no hubieron personas heridas. Y tampoco tuvieron que llamar a tránsito, a vialidad y transporte porque han llegado a un mutuo acuerdo. Afortunadamente no hubieron personas heridas y los dueños de ambos vehículos llegaron a un mutuo acuerdo para pagar los daños, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión de Mías Córdoba.